Bienvenidos a una nueva clase de Geografía de Venezuela. En la clase pasada hablábamos sobre las regiones climáticas. Hoy continuaremos con este tema, pero más enfatizado hacia las interrelaciones de vegetación, clima y suelo. Veamos. Y hoy continuaremos hablando sobre regiones climáticas. Comenzaremos haciendo un resumen sobre el comportamiento de las precipitaciones y las temperaturas, dos elementos fundamentales para determinar el clima de una región. Vean el siguiente mapa. En este mapa representamos tres grandes zonas: la zona sur, la zona central y la zona norte, dependiendo del comportamiento de las precipitaciones. Recuerden que en clases anteriores hablábamos que esta, por ejemplo, la zona sur de mayor lluviosidad abarcaba desde el 0 grado 6 grados y está representado con el color amarillo. Es la parte más sur de nuestro país. También teníamos una zona central representada por el color rojo y estaba abarcaba desde 6 grados hasta el décimo grado. Y una zona norte representada con el color verde que abarcaba hasta los 12 grados y era la representación del clima seco, es decir, la zona de menor precipitaciones. También hablábamos que esto daba como consecuencia diversidad de climas, es decir, por ejemplo, teníamos dependíamos de una clasificación según Köppen, iban a estar representadas por diversos sectores que iban a llevar como consecuencia a definir los tipos climáticos de Venezuela. Aquí puedes observar que gozan de gran diversidad. Sin embargo, en cada una de las regiones existe un mayor dominio. Por ejemplo, en la parte sur dominaba el clima lluvioso. En la depresión central dominaba el clima de sabana con un periodo, un clima tropical de sabana, es decir, con un periodo seco y un periodo húmedo muy bien definido. Y en la parte norte el dominio de la zona seca, es decir, donde se producen las menores precipitaciones y donde el relieve iba a jugar un factor primordial en el comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones, ya que ellos iban a modificar el clima, dando como consecuencia diversidad de clima en la costa montaña. La geografía es una ciencia de relaciones. Existen importantes interrelaciones entonces en sus componentes naturales, como son el clima, la vegetación y el suelo. Veamos el siguiente esquema. La interrelación entre los componentes naturales va a estar determinada. El relieve puede determinar el clima. Recuerden que el relieve es un factor modificante. Por ejemplo, en la cordillera de los Andes, la altitud va a modificar los diversos climas presentes en esta región. A su vez, el relieve y el clima van a dar los suelos. Esto van a estar determinado por el comportamiento de las precipitaciones y las temperaturas. A su vez, los suelos permiten que se adapte un tipo de vegetación, que va a ser el resumen de todos los comportamientos de los elementos del clima. Por ejemplo, tenemos climas más húmedos donde la vegetación va a ser más exuberante, mientras que en climas secos la vegetación va a estar adaptada a la escasez de agua. La población animal también se va a ver condicionada por los aspectos de vegetación, así como estas asociaciones vegetales pueden permitir que, por ejemplo, en la selva tenemos animales que pueden treparse a través de los grandes árboles, mientras que en la zona más seca podemos tener animales como la culebra, que no necesita realmente de estas alturas.
Definíamos en la clase pasada clima como la síntesis del comportamiento de los diferentes procesos de la atmósfera en un largo plazo, es decir, la variabilidad que presentan los elementos del clima en una determinada región. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la influencia del clima para que se adapte un tipo de vegetación, pero comenzaremos definiendo vegetación. La vegetación es el conjunto de plantas de una región, más o menos extensa. La vegetación venezolana se presenta con características específicas de acuerdo a los pisos térmicos.